Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos en este martes a Ciber TV Noticias Monterrey. Le presentamos los titulares. Una tarde familiar terminó en tragedia luego de que tres hombres fallecieron ahogados, esto en la presa El Cuchillo. Las víctimas eran de Reynosa, Tamaulipas. Y luego de ser detenido el pasado viernes, al dueño del Instituto Las Brisas le fue dictada prisión preventiva. Se le acusa de pornografía infantil, acoso sexual y corrupción de menores. Y las lluvias que se presentaron en los últimos días en la entidad lograron acumular una gran cantidad de agua en la presa Rompepicos. Y ataque en un bar deja al menos 10 personas sin vida y 5 más heridos, esto en Celaya. Nos ha brindado información sobre la identidad de las víctimas. Y de nueva cuenta, una tormenta de arena cobró una vida luego de pasar por varias partes del Medio Oriente. Se informó además que otras más tuvieron que ser hospitalizadas. Hay mucha información a lo largo de este noticiero, se la vamos a ir presentando. Pero viene un avance en los deportes con Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. En los deportes, la Liga MX Femenil tiene nuevas campeonas. Se trata de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que lograron su segundo título de liga en la historia. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, prepárese también porque que veremos en los espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días en esta mañana. Más adelante, la revista Time dice quiénes son los famosos de los Estados Unidos más influyentes de este 2022. Todavía no llegamos ni a medio año y ya la están lanzando. Más adelante tengo los detalles. Ya queremos conocer todos estos detalles. Gracias, Poncho. Y prepárese también porque viene la guapa Yuli Castillo con el pronóstico del tiempo. Buenos días, gracias mi querida Nayeli, y vamos con un avance del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes. Ambiente caluroso, pero nuevamente no se descarta la probabilidad de precipitaciones en algunas zonas del área metropolitana, así que a extrema precaución. La temperatura máxima alcanzando los 33 grados centígrados, la humedad relativa en un 47%, ya a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, el ambiente va a continuar algo cálido, oscilando el termómetro de los 29 a los 30 grados centígrados a las 10 de la noche, un cielo medio nublado, el pronóstico de lluvia activo, esto en un 5 en un 10%, es bastante bajo pero no se descarta nuevamente, y la humedad relativa en 64%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros. Muchas gracias, Yuli. Ya son las 10 de la mañana con 9 minutos en este martes 24 de mayo. Le damos la bienvenida aquí a Ciber TV Noticias Monterrey. Le pasamos también nuestras redes sociales donde nos puede escribir y pasar todos los reportes que estén pasando en el área metropolitana. El portal web Ciber TV Noticias MTY.com. En Facebook nos encuentra como Ciber TV, Twitter, Ciber TV Noticia 1, en Instagram, guión bajo Ciber TV, y en TikTok, arroba Ciber TV Noticias. Nuestro WhatsApp al cual nos puede también escribir es el 81-23-52-2202. Queremos saber su opinión sobre todos los temas. Y vamos a esto. La violencia, pues, no cesa en el estado de Nuevo León. Pues durante ayer y hoy en la madrugada ocurrieron varios hechos violentos en distintos municipios de la entidad. Veamos lo siguiente. Estos son algunos hechos violentos que ocurrieron en Nuevo León. Un hombre fue asesinado en calles de la colonia 6 de abril en el municipio de Montemorelos. Según testigos, escucharon un par de balazos, mismos que se impactaron contra la víctima, identificada como Israel Ibarra Lara, de 48 años de edad, también conocido como La Pantera. El cuerpo quedó a un lado de una tienda de abarrotes sobre la calle Nicolás Bravo. Al sitio arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Servicios Periciales para comenzar con la indagatoria del asesinato. Al menos 5 personas fueron detenidas tras una persecución y balacera ocurrida en el municipio de Cadereyta. La persecución inició en la colonia Valle de los Encinos, en contra de los tripulantes de un automóvil Versa. Durante los hechos, se reportó un tiroteo y una patrulla se volcó cuando los sospechosos tomaron una brecha en el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, donde terminó el seguimiento. 4 hombres y una mujer fueron detenidos. Trascendió que están siendo investigados por el caso de 2 hombres decapitados y por el ataque a policías en una persecución.
Hombres armados asesinaron a una persona afuera de su casa en la colonia Las Águilas, en el municipio de Guadalupe. Felipe de Jesús Rodríguez Chaparro, de 45 años, murió sobre la entrada de su domicilio ubicado en la calle Águila Blanca, luego de que los sospechosos activaron sus armas en contra de él. Aparentemente, el lugar operaba como punto de venta de droga y trascendió que la víctima tenía antecedentes penales por delitos de robo en 2015 y delitos contra la salud en 2022. De unas cuantas cuchilladas, un hombre fue asesinado en la colonia Valle de los Encinos, en el municipio de Cadereyta. Aparentemente, la víctima se encontraba bebiendo desde hace 2 días con otra persona. Vecinos reportaron el hecho al escuchar los gritos y, tras el arribo de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, se percataron que el cuerpo presentaba varias heridas. El lugar fue asegurado y, hasta el momento, no se ha podido identificar a la víctima. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias por esta información a Salma. Y luego de pasar también una tarde de pesca familiar, lo que ya le comentábamos, lamentablemente 3 hombres murieron ahogados al sumergirse en la presa El Cuchillo, esto en el municipio de China. Los 3 eran originarios de Reynosa, Tamaulipas, quienes se encontraban practicando pesca y tomando bebidas alcohólicas en la orilla del embalse. Uno de ellos se perdió en el agua y otros 2 trataron de ayudarlo, pero por desgracia el resultado no fue el esperado. Al sitio arribaron elementos de Protección Civil Municipal y, tras peinar la zona, ubicaron 2 cuerpos. La mañana de lunes reanudaron la búsqueda y el cuerpo también de rescate acuático Axolotes de Protección Civil de Nuevo León, y localizaron el 3er cuerpo, muy lamentable. Mire lo siguiente, el cuerpo de un hombre fue localizado flotando en la presa Mamulique luego de haber desaparecido un día anterior cuando se encontraba de paseo con su familia. Elementos de Protección Civil del municipio recibieron el reporte de desaparición y al arribo encontraron las pertenencias de Mario, de 31 años de edad, a la orilla de la presa. Un día después, la familia acudió al lugar para continuar con la búsqueda y visualizaron el cuerpo flotando en el cauce. Al sitio acudieron los servicios periciales para la extracción del cuerpo para posteriormente trasladarlo al servicio médico forense. Muy triste. Fíjese también la siguiente nota. Tras la denuncia de Jorge Alonso N., que es dueño del Instituto Las Brisas, se dictaminó que permanecerá en prisión preventiva tras detectar la instalación de cámaras de vigilancia, esto dentro de los baños de las mujeres. El juez otorgó un plazo de 144 horas para que la defensa del hombre de 73 años de edad presente también pues las pruebas necesarias. Los delitos de los que se le acusa son pornografía infantil, acoso sexual y corrupción de menores. El detenido permanecerá en las celdas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en espera de la próxima audiencia, que será el 27 de mayo, precisamente a la 1 de la tarde. En tanto, las clases del instituto van a continuar en línea, para que estén también pendientes referente a este tema. Y el secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fassi Suazua, señaló que la toma de la seguridad del municipio de García pues corresponde a una revisión que tomará 1 semana, misma que se aplicará en todos los municipios metropolitanos. Pese a no indicar el motivo exacto de esta decisión, sí dejó en claro que no tiene nada que ver con tintes políticos. Además, dijo que esta actividad rutinaria, entre comillas, pues ya se ha aplicado con anterioridad en otros municipios, tales como San Pedro. En tanto, también el alcalde de García, Carlos Guevara, pues calificó como una buena estrategia este procedimiento, ya que así el ciudadano retomará la confianza en materia de seguridad. Vamos a la siguiente nota, y es que en el municipio de San Nicolás pues será reinstalado un módulo fijo para vacunación contra el COVID-19. Este se va a encontrar en la clínica Nova a partir del 25 de mayo, repetimos, en la clínica Nova a partir del 25 de mayo, y las personas podrán acudir de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se estarán también inoculando a los, ponga atención, rezagos también de dosis de refuerzos a mayores de 18 años en adelante, marca CanSino. También los rezagos de primeras y segunda dosis a mayores de 18 años en adelante con la marca Sinovac, y los rezagos de segunda dosis para personas a partir de los 15 años, esto perteneciente de la marca Pfizer, para que también se ubique en aquella zona del municipio de San Nicolás.
Y mira, el paso del frente frío número 47, que trajo fuertes lluvias, pues lograron generar una acumulación de agua, esto en la presa Rompepicos. El director de Protección Civil del Estado, Eric Cavazos, informó que se observaron escurrimientos sin poner en riesgo a la población. Pidieron también a la población mantenerse atentos a las fuentes oficiales para evitar cruzar arroyos. Mantienen la alerta en los municipios de Santiago, Allende, Montemorelos, Iturbide, Linares, Galeana, Rayones y en Santa Catarina por los escurrimientos. Tenga mucha precaución. Oiga, y hablando de esto, ¿cómo se van a encontrar los próximos días en cuanto al clima? Yuli Castillo nos los dice. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de martes. Cielo medio nublado predominando, la temperatura máxima alcanzando los 33 grados centígrados. El pronóstico de lluvia nuevamente se encuentra vigente en un 10, en un 15%. La humedad relativa en 47. Ya a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura. El ambiente va a continuar cálido, oscilando el termómetro de los 29 a los 30 grados centígrados. Un cielo con escasa nubosidad y la humedad en el ambiente de 64%. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana, como lo estamos viendo, teniendo cielo medio nublado, continuar superando los 30 grados centígrados, alcanzando 31 para el municipio de García en Santa Catarina, San Pedro 32 con 21, para el municipio de Santiago la máxima alcanzando los 34 grados centígrados con mínima de 22, para Escobedo en San Nicolás la máxima de 33 con mínima de 21 grados centígrados, en el municipio de Guadalupe también la temperatura máxima alcanzando 33 grados centígrados, estas mismas condiciones, también temperaturas para el municipio de Juárez en Apodaca, en Pesquería, máximas 34 a 35 como mínimas 21 a 22 y para el municipio de Cadereyta cielo parcialmente nublado, la máxima de 35 con mínima de 22 grados centígrados. A continuación le presento el índice de radiación solar que en este momento se encuentra en nivel alto, esto en un 6, así que bueno, es muy importante mantenernos como quiera muy bien hidratados, cargar con el bloqueador solar si usted va a salir de casa. Para mañana amaneciendo con temperatura agradable, 22 a 23 grados centígrados, por la tarde la máxima alcanzando 31 grados, el pronóstico de lluvia activo es en un 35%, tormentas dispersas, también para el día jueves es un 40%, la temperatura máxima de 32 como mínima 22 grados centígrados, para el día viernes cielo con muy escasa nubosidad, la máxima de 33 con mínima de 21 grados centígrados, ya para el día sábado y el día domingo empieza a disminuir la probabilidad de precipitación, no se descarta, con máximas 35 a 36, ambiente caluroso y las mínimas oscilando de los 21 a los 22 grados centígrados. También le comento en información nacional para Tijuana, las temperaturas para esta jornada alcanzando los 20 a 21 grados centígrados con ambiente fresco para este martes en el transcurso de la noche, 14 a 15 grados, un cielo medio nublado. En Chihuahua no se descarta la probabilidad de lloviznas con máxima de 28, mínima 16, Mazatlán, Guadalajara, cielo completamente despejado, una máxima de 27 a 32 grados con mínima de 17 a 22. En Acapulco, cielo medio nublado, 32 con 25. Para el municipio de Celaya también el pronóstico de precipitación se encuentra activo. A extremar precauciones a la hora de salir de casa. La temperatura por la tarde calurosa, ambiente bochornoso, 32 como mínima 18 grados centígrados. En Reynosa, 32 con 23. Para Torreón, cielo completamente despejado, 34 con 21 grados ya para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana. Consecuencia de un canal de baja presión está ocasionando la probabilidad de precipitaciones para Cancún, Mérida, también para Veracruz, no se descarta para Tuxtla Gutiérrez, con temperaturas por la tarde oscilando de los 31 hasta los 35 grados centígrados como mínima 22 a 25 grados y también para el territorio tejano, para McAllen y para El Paso, superando la temperatura para esta jornada los 30 grados y como mínima entre los 17 a los 23 grados centígrados. Y ya por último le comento que para esta jornada de martes, la salida del sol a las 6 horas con 52 minutos y la puesta a las 20 con 24 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente martes. Soldep de México presenta.
Bien, pasamos a la información nacional y no son buenas noticias. Y es que luego de que la lancha en que viajaban volcara en un río, pues tres migrantes lamentablemente hondureños fallecieron, esto en el estado de Veracruz. Además, el director de Protección Civil del municipio de Agua Dulce, lugar donde se dieron estos hechos, informó que cuatro personas más permanecen desaparecidas. Hasta el momento se desconoce el destino de los extranjeros. Son muy malas noticias. Y el ataque a un bar, precisamente, pues ya en Celaya dejó hasta el momento 10 personas sin vida y 5 más heridas la noche de lunes. Vecinos alertaron a las autoridades con reportes al 911 al momento de escuchar las detonaciones de arma de fuego. Hasta el recinto ubicado en la colonia Valle Hermoso arribaron elementos de la Policía Municipal, Estatal, Ejército Mexicano, ya hasta la Guardia Nacional, quienes acordonaron el inmueble en donde además se registró un incendio. Tras sofocar el siniestro, el equipo de servicio médico forense levantó los cuerpos, mientras no se ha brindado información de las identidades. Elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos a balazos por varios hombres armados, esto en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los hechos ocurrieron en la colonia Campiña, en donde los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia cuando fueron atacados, por lo cual repelieron la agresión. De acuerdo con las autoridades, no se reportaron lesionados durante la agresión, mientras que se realizó un operativo con apoyo del ejército en el cual se intentó dar con el paradero de los agresores. Sin embargo, no tuvo un resultado positivo. Y mire, un avión de la compañía Viva Aerobús tuvo que aterrizar de emergencia debido a que un pájaro se impactó contra una turbina. Este hecho ocurrió cuando la aeronave con el vuelo 1281 había despegado en Villahermosa con destino a la Ciudad de México, pero para este incidente pues regresaron ya al aeropuerto Carlos Rovirosa Pérez en la capital tabasqueña. Se informó además que dos mujeres presentaron crisis nerviosa, pero fueron atendidas en el lugar. Afortunadamente no se presentaron hechos que lamentar. Y mire, el precio de la que enfrenta precisamente su precio más alto en los últimos 14 años, y es que de acuerdo con el INEGI, la leche pasteurizada y fresca se encareció en promedio 11.5%, esto durante abril de este año, frente al mismo periodo del año 2021, siendo la mayor alza desde mayo del año 2008 y el segundo mes con aumentos a tasa de doble dígito. El aumento está relacionado con el mayor costo de materias primas como el maíz, la pasta de soya y los combustibles, así como envases de cartón y plástico más caros. Explicó en entrevista Salvador Álvarez Morán, presidente del gremio lechero y vocal ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Bovinos de Leche. No solo la leche líquida tiene pues una carestía récord, sino también la presentación en polvo, cuyo precio se elevó 7.2% en abril, su mayor alza en 5 años. Sol de México presentó. Muy bien, continuamos con más y es que ya son las 10 de la mañana con 25 minutos y en este momento le recordamos nuestras redes sociales para que esté en sintonía de nosotros, para que las comparta y esté al pendiente, pues también nuestro WhatsApp que está apareciendo en su pantalla es el 81-23-52-2202, 81-23-52-2202, qué bonito se ve en esta zona, ¿a poco no? Estamos precisamente estrenando esta zona para que usted esté al pendiente, nos escriba, nos mande audios, imágenes y esté claro, en sintonía de nosotros. Salma nos está comentando en esta transmisión en vivo, muy buenos días y lluviosos días. Y de igual manera, Víctor, muy buenos días, saludos desde Juárez. Hay que tener mucho cuidado porque se encuentra la llovizna ligera ya presente en zonas del área metropolitana para que maneje con precaución. Si usted está pasando por algún accidente y es también testigo, tómele foto, mándenos aquí a este WhatsApp a continuación y nosotros damos aquí el reporte gracias a usted. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Y
nosotros te ayudamos. Los mejores precios con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical. En Ciber TV Estudio Digital estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Aquí de este lado, ¿a poco no? Aquí está a mi lado precisamente Rafa Martínez con toda la información de deportes, que es mucha y que yo sé que es el conductor aquí estrella rebelde de Ciber TV Noticias Monterrey. Adelante con la información, Rafa. Nayeli, aunque me eches flor, no te voy a pagar los taquitos, o sea, tanta flor se me hace raro, la verdad, porque si fuera de cámaras, a veces no te avientas así esos comentarios, pero algún día te pagaré los taquitos que tanto estás esperando. Muchas gracias por tus palabras, Nayeli. El conductor estrella, me gustó esa... Pero rebelde, dije, conductor estrella rebelde. Ah, eso no lo escuché, yo nomás escucho lo que me conviene. Nada más. Oye, las Chivas campeonas, porque fueron las que lograron imponerse al Pachuca el día de ayer, Chivas Femenil, que logra su segundo título en la historia de la Liga de Damas de nuestro país. El primer título que se había conseguido había sido de Chivas, después vino la paternidad de Tigres y Rayadas, que llegaron a varias finales donde Tigres ganó la mayoría. Y ahora pues las Chivas vuelven a lograr un campeonato. Este penal que ataja la guardameta del Guadalajara, que le detiene Blanca Félix a Charlín Corral, fue el definitivo para que no se empatara el marcador global y de esta manera Chivas levanta la copa para ser campeón. Después la celebración pues allá en Guadalajara con toda la gente que se hizo presente, ya iban con sus cervecitas, las jugadoras, con las medallas colgando, con el trofeo, no era para menos. Después de una larga, largos años de no poder levantar el título desde aquella primera vez, 6 años pasaron para que de nueva cuenta Chivas que pueda lograr el campeonato. ¿Quiénes son las campeonas que han logrado en la Liga MX? Tigres, Rayadas, Chivas y América son las únicas escuadras que han logrado un título. Mira, ahí las vemos, festejando lo lindo que han logrado poder tener un título de la primera división de la Liga Femenil. Felicidades para las jugadoras del Guadalajara. Hay exjugadoras de Rayadas y exjugadoras de Tigres que son piezas fundamentales de esta escuadra tapatía. Felicidades para ellas. Y bueno, pues cambiando de información, también lo que sucedió el día de ayer, hubo reunión de dueños de la Liga MX, de los equipos de la primera división, donde pues estuvieron tocando algunos temas de la Liga MX para la siguiente temporada. Abrieron procedimiento de investigación, esto lo confirmó el día de ayer Mikel Arriola, que estamos viendo en pantalla, un procedimiento de investigación por parte de la Comisión Disciplinaria sobre la alineación indebida del equipo de Tigres. Por su parte, el equipo felino también apeló la expulsión de Nahuel Guzmán, que pues aventó un balón hacia un costado, un balón que había sido aventado a la cancha por propios elementos de los rojinegros del Atlas. Y también, bueno, dentro de los temas que se tocó es que el calendario arrancará el 1 de julio y concluirá el domingo 30 de octubre para que ya se le dé paso a la selección mexicana y su preparación rumbo a el Mundial de Qatar. También, bueno, la Liga MX Femenil aprobó el registro por el club de 4 jugadoras no formadas en México y la inclusión del VAR para las fases finales. No había VAR en la Liga Femenil, no habrá en temporada regular, pero por lo menos se tratará de hacer justicia en los partidos de liguilla. Y también, bueno, pues tomaron la decisión de darle todavía más tiempo a los dueños propietarios del Querétaro para vender la franquicia después de que habían sido pues sancionados por aquella bronca que sucedió en el Estadio Corregidora. Y déjeme le platico lo que está pasando en el deporte ráfaga. Las duelas de la NBA están encendidas y es que el día de hoy el equipo de los Warriors de Golden State podrían definir su pase a la gran final de la NBA luego de que el equipo de Celtics
también está por tener su participación. Y es que cómo van los partidos. La serie la gana 3-0 el equipo de Warriors de Golden State sobre los Mavericks de Dallas. Hoy se juega el partido a las 8 de la noche. Y mañana se reanuda la actividad del compromiso del calor de Miami frente al equipo de los Celtics de Boston, donde la serie está empatada 2-0, luego de que ayer el equipo de Celtics derrotó 102-82 al equipo de Miami, con lo que pues la serie está todavía muy cerrada, no hay nada definido. Lo que sí podría definirse el día de hoy es el pase de Warriors de Golden State a una nueva final de la NBA. Bueno, pues ahí lo que tenemos en la información, Ayeli, pero pues te tengo lo que más te gusta de esta sección. O sea, que es tu sección favorita y pues aquí te la presento. Es una imagen del día que aquí la estamos viendo. Vamos a escuchar un poco. El padre Juanjo, que pues sabemos su fanatismo por los Rayados del Monterrey y no perdió la oportunidad mientras oficiaba la misa, dijo, yo voy a tirar carrilla porque a mí me sale perfecto. Vamos a escuchar un poco y ahorita lo comentamos. Mira qué bonito, aunque mira el enemigo y te derrumba la obra de Dios. Un saludo para todos los Tigres. Ayer, ¿cómo iban? Bien felices, bien felices, bien felices. Y en el último momento, ¡pum! ¿Y qué pasó? Dale gracias a Dios, mira qué bonito, aunque con una alineación que estaba mal. Pero mira qué bonito, iban. Los milagros existen, pero sin embargo, nosotros a veces destruimos el milagro porque nos falta vivir la paz, vivir la tranquilidad. No quiero decir que hayan destruido ustedes la final o la semifinal, no. Si no puse ese ejemplo, nomás porque tenía que sacarlo de mi corazón para... como buen Rayado, ¿verdad? Tenía que buscar el momento para... Pero ya, bendito sea Dios, ya salió, ya. Tranquilo. Vivir la paz. ¿Qué tal, Nayeli? ¿Qué te parece? Oye, la verdad, un gran saludo y abrazo también al padre Juanjo, que lo queremos mucho aquí en Ciber TV Noticias Monterrey, porque ya ha estado aquí en las instalaciones en entrevista. Uh-huh. Lo apreciamos bastante y estoy de acuerdo al 100% con lo que mencionó. Qué bueno que fuimos testigos de esto, porque obviamente, Rafa, o sea, yo siento la verdad, como buena tigre, así como él es buen Rayado, yo como buena tigre digo, abusaron también de confianza, se engolosinaron, como dicen, y bueno, pues también el ego, el orgullo a veces pesa, entonces hay que amarrarse bien los cinturones ahorita y estar realmente soportando esta carrilla que pues ya sabemos que hasta las iglesias, ¿no? Sí, y que se hizo viral, Ayeli, o sea, esta imagen circuló en los grupos de WhatsApp, llegó a nivel nacional, hubo plataformas nacionales que pues sacaron notas sobre esta misa del padre Juanjo, donde dice, pues tenía que sacarlo de mi pecho, me estaba quemando, yo tenía que tirarle carrilla a los Tigres de tanto aguantar. Y es una estrategia también que maneja el padre Juanjo, pues para acercar a los feligreses, claro, a la iglesia, que vivan de una manera, porque muchos tienen esa idea de que aburrido, bueno, pues vamos a darle por lo que les gusta, el fútbol, y también pues que se la pasen bien ahí dentro. Oye, de la y que realmente tiene como una buena moraleja, ¿no? Porque él lo está uniendo, digamos, como a los 7 pecados, y entonces te hace ver que pues no seas tan soberbio, realmente como que tienes que controlarte, y aquí qué mejor que con el fútbol, como bien lo mencionas, sabe cómo llegar. Me encantó realmente el mensaje del padre Juanjo, que repetimos, le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Rafa, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que viene a continuación, con lo que me estás diciendo de la imagen del día, pero te tengo una pregunta. A ver, me hubieras dicho que iba a hacer una pregunta fuera del aire para prepararme, no, Nayeli. No, es que de eso no se trata. No, la idea es acá ponerte un poquito nervioso, ¿no? A ver, no me pongas en aprietos. Oye, si no te hubieras dedicado a la conducción de deportes, ¿qué conducción te gustaría? Ah, pues es que mire, como te digo, puedo quitarte la chamba a ti, pero yo creo que a Poncho le podría quitar la chamba sin problema. Sin problema podemos quitarle la chamba a Poncho y yo dar los espectáculos. Si Poncho decide, si Poncho, que aquí lo tengo a un lado, si él decide. Si Poncho se pudiera defender en este momento, la verdad. A ver si Poncho puede entrar a cuadro. No, Poncho está bien distraído. Hay que hacer una votación. Le están diciendo que se ponga ahí a cuadro para que podamos interactuar, pero no, hombre, anda. Anda en la luna. Pásale, Poncho, aquí, atraviésate. Mira, ven aquí conmigo, ven. Por favor, defiéndete, defiéndete lo que está diciendo Rafa. Aquí lo tengo al lado y. Poncho, ¿quieren que te quite la chamba? ¿Cómo ves?
Yo sé que no puse atención, pero Nayeli dice que si te quito la chamba. Me estaba preparando justamente en mi celular, estaba viendo información porque vengo ya en la siguiente sección. Pero bueno, se le puede dar oportunidad, de repente a lo mejor tiene la oportunidad. No, él quiere dar espectáculos, se me estaba saliendo la baba, él quiere dar espectáculos, pero bueno. Todo. ¿Estás dormido o qué? Yo también podría a lo mejor dar deportes, a lo mejor él no me cree listo para ello, pero... A ver, ¿quién es el número 10 de Tigres? No, ahorita no, yo te puedo preguntar también el espectáculo, ahorita también vas a tronar. Yo por lo menos conozco el único éxito que tienen los grupos. Este vive con un solo éxito. Oigan, bueno, es que la verdad, o sea, la gente lo dice, la gente lo aclama. Hay mucha rivalidad entre estos dos conductores realmente, no, que nada. Son conductores estrellas de Ciber TV Noticias Monterrey. Hay que decirlo, eso sí, eso Poncho sí. Pérez, Rafa Martínez, y yo lo reto aquí delante de toda la gente que nos está viendo y a la gente que lo va a seguir viendo, a que ustedes un día... cambien. Nah, o sea, cambie uno de los espectáculos, deportes. Ah, ya, ok. Andale, ah, que cambiemos pasa? Secciones. Claro. Que cambiáramos nuestra forma de ser. No, eso jamás. No. O sea, cambien de sección por un día, o al menos unos minutitos para ver qué tal lo hace cada quien y ya estar aquí sin más problema. O menos. A mí el chisme se me da por natural. Yo creo que Poncho va a batallar más con entenderle a los deportes. No, estudiándole, mira, como dicen, el que es, ¿qué? ¿Verde? El perico, donde quiera cantada, algo así. El que es buen gallo. Pues, bueno, yo perico porque hablo mucho. Oye, pues a mí la verdad me encantaría ver esto porque yo estoy, o sea, yo no me imagino a Rafa Martínez en espectáculos. Pero bueno, ante eso usted coméntenos, ¿qué opina acerca de esto? ¿Está de acuerdo o no? Queremos saber su opinión. Ya hay mucha gente que lo está comentando. Entonces ahorita en un momento más vamos a dar lectura a todos estos mensajes. Aquí la mayoría... soy fan, sí, todos dicen que sí, que están viendo el noticiero, que sí quieren hacer este cambio. Entonces, ¿se animan, muchachos? Yo lo que sí es que yo actualizaría mi back, porque esto Está obsoleto, sí, cierto. Quítalo, descuélgalo. ¿Qué pondrías ahí, Poncho? Nada más está ocupando espacio así como los balones de Tigres acá, pero bueno. Ya, llévatela, te la regalo, Poncho. Yo voy a poner una playera de Adele o algo así para dar, obviamente. Oye, la productora dice que dejas. No, está perdida, está peor. Oye, como cuando vino Coldplay, ¿no? Vas a poner el anuncio de los famosos tamales de Coldplay. Es más, ¿sabes qué? Voy a poner mis fotografías aquí que tengo con famosos, que tengo muy pocas porque no me gusta tomar fotografías con famosos, pero las pocas que tengo son autógrafos y todo. Esa era de Guiñag y la tiraste. No, se cayó sola. Era de Guiñag y la tiraste. Me encanta cómo se llevan realmente. Yo me divierto bastante. Muchachos, muchas gracias. Son la alegría de este noticiero. Muchas gracias y les mando un fuerte aplauso porque ya están haciendo hablar a toda la gente realmente. Muchas gracias, Rafa Martínez y Poncho Pérez. Poncho, ahorita vamos a la sección la tuya de espectáculos. Ahorita. Gracias, Rafa. Gracias, buenos días. Buen día. Bien, vamos a la información internacional con esta información. Y es que una tormenta de arena cubrió partes del Medio Oriente, incluyendo Irak, Siria e Irán, dejando también al menos un muerto, enviando también a personas a los hospitales y obligando a suspender vuelos en algunos lugares. Fue la más reciente de una serie de tormentas de arena, casi consecutivas, sin precedentes este año, que han desconcertado a los residentes y han alarmado a expertos y funcionarios que culpan al cambio climático y a las deficientes regulaciones gubernamentales. Las tormentas de arena son típicas a finales de la primavera y en el verano, azuzadas también por los vientos estacionales. Pero este año, pues, se han producido casi todas las semanas en Irak desde marzo. Y 6 personas, entre ellas 3 jóvenes y 3 policías, fueron asesinados a balazos cuando intentaban controlar un incendio en un cultivo, esto al norte de Irak. De acuerdo con las autoridades, luego de estos hechos, pues una patrulla fue atacada y por si fuera poco, una bomba también explotó en las inmediaciones del lugar. Los ataques fueron atribuidos al Estado Islámico, quienes también fueron acusados de causar el fuego como parte del plan para atacar a los civiles. Muy lamentable. Y autoridades de California informaron que 150 perros fueron rescatados de una fábrica de cachorros, esto en la ciudad de Modesto, en donde se encontraban en condiciones de hacinamiento. El hallazgo ocurrió en un dúplex de la ciudad luego de que se reportara un caso de violencia doméstica en el mismo lugar en donde se encontraron a los perritos. El departamento de bomberos de Burbank Paradise también atendió a la llamada de emergencia luego de que se reportara una explosión en el domicilio. En medio del incidente,
2019, uno de los perros que estaban siendo rescatados murió por inhalación de humo. A través de las redes sociales se dio a conocer el hecho junto a una serie de fotos y videos en los que se mostraron a los caninos encerrados. Oiga, y luego de que 15 años de la inauguración precisamente de su primera sucursal en Rusia, pues la empresa Starbucks dio a conocer que dejará de trabajar en aquel país. Durante el lunes, la empresa Starbucks anunció que saldrá de Rusia. Esto como parte de las medidas contra Moscú ante la invasión en Ucrania. En marzo, la empresa originaria de Seattle cerró sus 130 tiendas en aquel país, pero ahora ha dado a conocer que dejará Rusia definitivamente. Starbucks llegó a Rusia en 2007 y desde que comenzó a suspender labores por la guerra, seguía pagándole a sus empleados. La decisión de Starbucks de reducir sus operaciones en Rusia es diferente al enfoque que han adoptado otras empresas extranjeras. Y es que la semana pasada, McDonald's dijo que vendería sus restaurantes en Rusia a su licenciatario local Alexander Gobor para que los rebautizara con un nuevo nombre. Mientras tanto, la francesa Renault está vendiendo su participación mayoritaria en el mayor fabricante de automóviles de Rusia, con una opción de recompra de la participación. Otras empresas occidentales, como Imperial Brands y Shell, están cortando sus vínculos con el mercado ruso, acordando la venta de sus activos en el país o cediéndolos a gestores locales. Para Ciber TV, Daniel Rodríguez. Un poquito porque vienen las tendencias. ¿Qué es lo que está pasando en el internet, en las redes sociales? Pues una mujer en Colombia se hizo viral a través de las redes sociales debido a que continúa entrenando a pesar de estar embarazada. Imagínense, se trata de María Claro Ceballos, de 32 años, quien es entrenadora de fitness y dijo que los médicos la autorizaron continuar con sus entrenamientos debido a que su embarazo pues no presenta riesgos. De acuerdo con la mujer, hizo ejercicio hasta las 37 semanas de embarazo y su hijo nació apenas hace 10 días. Vamos a verlo. Oiga, una sana sin estar embarazada, no me atrevería a hacer eso. Ya imagínese con un bebé adentro, qué cosas. Fíjese, ayer la ciudad de Nueva York retiró la última cabina telefónica, marcando así el fin de toda una era. La cabina estaba pues ubicada entre la séptima avenida y la calle también 50, en el centro de Manhattan. Y fue en el año 2010 que estas cabinas pues empezaron a usarse como soportes publicitarios, pero fueron desapareciendo con el paso de los años. Pero para allá el año 2015, el ayuntamiento de Nueva York comenzó a instalar unos kioscos de última generación que permiten a los neoyorquinos tener wifi también gratuito precisamente en un radio cercano, cargar las baterías del teléfono celular y hasta hacer llamadas sin costo. Ese fue el declive definitivo de las cabinas que ya estamos observando en la pantalla, que ya murieron prácticamente, ¿no? Y ahora vamos a este siguiente video, y es que con el fin de ahorrarse la visita al car wash, varios conductores aprovecharon pues una fuga de agua para poder lavar sus autos. Y es que como podemos apreciar en las imágenes, pues la fuga era grande y se encontraba de paso para los automovilistas. Y de acuerdo también con la información del video, la causa de este improvisado lavado de autos fue un rociador en mal estado. Vamos a ver las imágenes y qué buena idea hay también para ahorrar y reciclar el agua. Next. 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 Al menos
se aprovechó la fuga, ¿verdad? Y bueno, a través también de las redes sociales se han compartido varios videos de este enorme tornado que vemos en la pantalla a continuación, el cual tocó tierra en la ciudad de Morton, eso en el estado de Texas. En las imágenes se aprecian las fuertes rachas de viento del fenómeno, el cual era seguido muy de cerca por los llamados cazadores de tormentas. Hasta el momento no se tiene el reporte de personas lesionadas por este tornado, ni tampoco se tiene registro de daños mayores, pero es realmente impresionante. Vamos a ver las imágenes. Imagínese, está cerca de ahí. Uy, realmente parece estar sacado de una película de terror, ¿no? En esta zona. Oiga, bueno, pues ahora vamos a cambiar de tema. Vamos con nuestro compañero Poncho Pérez. Ya se encuentra listo con toda la información de espectáculos. Poncho, ¿qué tal? Otra vez, hace cuenta que es un déjà vu, ya te había visto, de nueva cuenta, ¿cómo estás? Adelante con toda la información. Feliz, contento en esta mañana de martes. Y martes. Hoy es martes. Martes de frutas y verduras, pero bueno, también es información de los espectáculos, como de lunes a viernes. Y llegamos justamente con la información de los famosos, Nayeli, porque traemos mucho que contar. ¿Tú sabes quiénes son los influencers de Estados Unidos, actores más populares hoy día? No, no. Bueno, pues yo te lo voy a contar porque justamente el día de ayer la famosa revista Time estuvo compartiendo a través de sus plataformas digitales, pues parte de estos famosos que hoy día son nombrados pues de los más influyentes del 2022. ¿Quiénes están justamente dentro de esta lista? Pues son bastantitos, justamente la mayoría son de Hollywood, por lo tanto pues la revista Time está compartiendo todo esto. Aquí estamos viendo justamente algunos en pantalla. Que bueno, me los irán diciendo por chicho porque no tengo pantalla, pero justamente pues son bastante estos, como por ejemplo Simu Liu, está también por ejemplo Mary J. Blige, está también Zendaya, que es pues otra de las actrices muy famosas allá en Hollywood, que bueno, pues también llega siempre en los conteos más populares. Estamos viendo a Pete Davidson, la pareja actual de Kim Kardashian, estamos viendo a Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz, que también ha estado muy fuerte a través de las plataformas digitales. Sarah Jessica Parker, sin duda un ícono de la moda, todos sabemos por qué. Keanu Reeves, otro de los actores hollywoodenses, que él siempre ha estado muy alejado del ojo público, si no es que está en algún trabajo de cine. Andrew Garfield, también uno de las personas pues catalogadas más influyentes, y por supuesto mi querida Adele, no podía faltar. Sabemos que ella es británica, pero bueno, pues está obviamente también dentro de las 100 personalidades. No todos los famosos son pues del género, ya sea de la música o del cine, sino también hay diferentes ramas como lo deportivo, la política, lo social, etcétera, etcétera, pero al lado del mundo del espectáculo son ellos algunos de los que están formando parte de estas 100 personas más influyentes de este 2022. Todavía falta bastante para que se termine este año, pero bueno, estos conteos de repente son raros porque se basan en 1, 2, 3, 4 meses y ya salen con que son los más influyentes. Pero así esta lista que el día de ayer se dio a conocer a través de las redes sociales de la famosa revista Time. Oiga, lo que también llegó el día de ayer fue el nuevo tráiler de la nueva entrega de Thor, este personaje, el Rey del Trueno, que llegará próximamente, porque justamente de manera muy sorpresiva, Marvel Studios ha lanzado este nuevo tráiler, Thor Love and Thunder, la cuarta cinta al Dios de Trueno, ahora acompañado de los Guardianes de la Galaxia. Sin embargo, el nuevo tráiler, la gran novedad, Christian Bale, quien se luce en su terrorífica personificación de Gore, el dios carnicero, nuevo enemigo de Thor, y al cual estaremos viendo, obviamente, en esta nueva entrega. Pero ya no lo voy a platicar más, ¿qué tal si escuchamos un poco acerca de este nuevo tráiler? ¿Cuál es el día de ayer? Get to pop corner. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, Mjolnir, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane?
Bueno, está justamente próximamente ya en las pantallas de cine de todo el mundo. Y hablando también de cine, quien está muy ocupado es Tom Cruise, porque apenas estamos viendo que está próximos días de estrenar la nueva entrega de Top Gun, y el día de ayer también fue lanzado el nuevo tráiler de Misión Imposible, así como lo escucha justamente Tom Cruise, y le mencionaba que todos los portales decían, oigan, apenas está promocionando el Top Gun, y ya están lanzando justamente pues este nuevo tráiler de Misión Imposible, una cinta que también obviamente pues ya tiene sus varias películas, ya también es para un nicho de personas que les encanta este tipo de cintas, de este tipo de historias. Y también, ¿para qué le platico? Aquí tenemos parte del tráiler, escuchemos parte de este nuevo avance de Misión Imposible, la cual también está a punto de llegar. Your days of fighting for the so-called greater good are over. This is our chance to control the truth, the concepts of right and wrong. Bueno, ahí está parte de este tráiler. Mucho cine, Dayeli. Yo tengo que confesar una cosa. Cuando es cosas de cine, siempre la tengo que leer bien, porque fíjate que aunque sea del espectáculo, el cine no es mi fuerte. No es tu fuerte. No es mi fuerte. La verdad es que no soy cinéfilo, no me gusta mucho ir al cine, soy como de esperar a que la película salga ya en la televisión, en Canal 5, 5 años después para verla, claro. Por supuesto. Pero bueno, no, lo que es cierto es que son buenas películas. Y, oye, es igual, lo mismo para mí. Realmente la música es lo como que más me encanta, ¿no? El chisme, realmente, qué es lo que está pasando con los artistas, el porqué que viene. Oye, sí, yo la verdad, me dijiste lo de las películas, le puse atención más o menos a la de Thor, pero yo quiero saber chisme, o sea, ¿cómo quedó, por ejemplo, lo de Nodal, lo de Belinda? ¿Qué es lo que está pasando respecto a eso? Está grabando la segunda temporada Belinda, ¿no? Mira, fíjate que se calmó un poco esta situación, definitivamente, de lo de Belinda y Nodal, se aplacaron las aguas, como dicen. Nodal ahí, entre que la gente le estaba echando, que porque se había visto muy poco caballeroso con lo que estuvo soltando, sí, en redes sociales. Lo que es cierto, lo habíamos dicho, no es el primero que habla de esa manera de Belinda. Ya un empresario lo había dicho, y también recordemos que Chris Angel, el famoso mago de Las Vegas, sí, en su momento, cuando tuvo también la relación justamente con Belinda, cuando terminaron, estuvo diciendo que pues Belinda, que había conocido a una mujer interesada, que porque a Belinda solamente le interesaba el dinero de los demás y los lujos que sus parejas pudieran darle. En su momento también, pues al mago le echaron, pero mira, pero harto, a través de las redes sociales. Que se quería desaparecer. Exactamente, su ventaja es que era mago y borró todos los comentarios a través de las redes sociales. Pero bueno, lo que es cierto es que mira, Belinda no es la primera vez que hablan así, ya van 3 exparejas que hablan así, no estamos diciendo que sea bueno, lo que es cierto es que los 3 pues van como que por el mismo caminito de lo que mencionan. Y bueno, pues Belinda sabemos que obviamente tampoco va a andar con un vecino de esquina que no tiene ni para llevarla aquí al cine, ¿verdad? Exacto. Sino que obviamente pues ella anda con puro billetudo. Oye, obviamente. Pues como dice el dicho, ¿no? De que pues sí, ¿cómo va la del si el agua? Para los dichos, Nayeli, creo que te vas igual. Si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces, algo así dijo el Chapulín Colorado. O sea, Colorado, uno hasta se hacen las especulaciones. Digo, cada quien, es la vida privada de, sí, cada quien, no hay que meternos. Ni más tan allá, privada, ¿verdad? Pero bueno, porque a final de cuentas son personajes públicos de los cuales nos enteramos para bien o para mal a través de las redes sociales. Muchas veces por revistas, por programas de chismes, y a veces ellos mismos lo hacen. Oye, como hizo en este caso Cristiano Dal. Y también este fin de semana, por ejemplo, se casó Kourtney Kardashian, Travis, sí, Barker, que es el ex baterista, bueno, es el baterista todavía del Blink 182. Exactamente. Oye, el vestido, ¿lo viste? Lo vi, o por sea, supuesto, un Dolce & Gabbana, que, sí, estuvieron compartiendo esa mantilla, que la verdad fue lo que más dio de qué hablar. Enorme, ahí con una imagen religiosa. Sí le estaban también echando mucho en las redes sociales, porque el público y las redes sociales combinados, podemos ser el mismo demonio, decían. Va muy pura, va muy de blanco, y obviamente sabemos que a lo mejor ya no le quedaba de esa manera. Eso decían. Pero, por ejemplo, esta imagen precisamente que estamos observando aquí. Muy darky. No, es con la imagen del vestido negro, de la imagen también de la Virgen María en el vestido de Kourtney Kardashian, lo cual pues también ha llamado un poquito más o menos ahí la atención, el por qué lo hizo. Tiene casi cerca de 2,5 millones de likes. Que también estaban criticando que porque, claro, de repente copia mucho a su hermana Kim Kardashian, porque justamente esa imagen Kardashian ya la había utilizado tiempo antes también en una blusa, en un vestido, algo así, y estaban diciendo que de repente
y era como una copia barata de Kim Kardashian, también lo compartían a través de las redes sociales. Y es lo que es cierto, digo, Kourtney, a final de cuentas, ella sí yo creo que es la menos famosa de todas las Kardashians, porque no sabemos qué hagan, no es como que las otras tampoco hagan tanto, pero al menos las demás sí han demostrado ser empresarias de distintos pues productos, ¿no? Y Khloe pues siempre anda como que, ah, es la hermana de todas las demás, por lo tanto ya es famosa. Claro. Que ese es un punto también de repente, digo, obviamente no vamos a entrar de lleno a esa investigación, pero hoy día Kourtney también podría entrar en esta lista, pues de los familiares famosos que te preguntas tú, ¿y este por qué es famoso? Pues porque es de hermano, pues hijo, es hermana, sobrino, es la sangre, de un famoso, ¿no? Deberíamos hacer, fíjate, un conteo un día de esos, te lo voy a hacer, porque aquí en México también hay muchos famosos que no sabes ni por qué son famosos, pero bueno, pues tristemente están en la pantalla chica. Oye, hablando de eso, yo vi que tú compartiste en las redes sociales el video de Cristian Castro. Ah, que sí, famoso. Con el pelo, ¿no? Que lo estaban comparando también con un famoso actor. Exactamente, el personaje de Beetlejuice, esta película que también llegó pues hace mucho tiempo, este look de Cristian Castro, aquí hay dos puntos, Cristian Castro nunca le da miedo compartir justamente pues ningún look, nunca le da miedo ni pena mostrarse de distintas maneras, eso es aplaudible, porque Cristian vive en su propio mundo, todos los que lo hemos entrevistado, de repente le preguntas una cosa y te responde otra, le preguntas otra y te responde la primera pregunta, a él no le importan las críticas, a él todo definitivamente, y eso es bien aplaudible. Porque está embarradísimo de cebo que absolutamente todo se le resbala. Y burla que le haces, burla que él convierte en algo positivo para él o también se burla de sí mismo. Y bueno, pues sin duda esto sí ocurrió con este nuevo look que está mostrando en redes sociales, donde trae el pelo, mira, como el Puma, pero en güero. Oye, porque hasta en tanga ha salido Cristian Castro. No, este tío Cristian Castro no tiene pena. Ahora sí, como dicen todos en redes sociales, no hay duda que es hijo de Loco Valdés, que en paz descanse. Y bueno, pues si lo lleva el mismo caminito y va, mira, encaminado por la misma ruta de Loco Valdés, porque como decimos, Cristian Castro es único. Y ¿sabes qué? La verdad es un tipazo, ¿eh? Cristian Castro vivirá en su mundo, pero cada que tienes la oportunidad de entrevistarlo, es súper agradable. Es un tipazo siempre y te contesta de todo un poco. Te cuento rápidamente una anécdota que tuve con Cristian Castro. Échala. Hace años, estábamos todos los reporteros en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey esperándolo, ya te saludan hace como 10 años. Y ajá, cuando llegó Cristian es cuando se estaba separando, creo que una de sus mujeres, que bueno, pues ya sabemos. Valeria, ¿no? Se llamaba. Creo que sí. Y estábamos en el aventadero, todos con los micrófonos, cuando de repente, pues yo estaba apoyando la mano con otros compañeros en el aventadero, y de repente todos quitan las manos, y como yo estaba apoyándome, se me fue directamente el cubo a la cabeza de Cristian Castro. Le puse un tremendo fregazo en la cabeza de Cristian Castro, que hasta a mí me dolió, y se oyó el moquetazo, la verdad, que Cristian dice, ¡ah! ¿Quién me pegó con el micrófono? Pues la verdad es que ese día se enojó poquito. Aquí está Cristian, aquí está. Sí, la verdad es que sí fui yo, me puse rojo, porque de verdad es que estaba yo empujando el micrófono con el brazo de mis compañeros, quitan el soporte y sopas, le quebré prácticamente el cubo del micrófono aquí en la cabeza, y la verdad dijo, ya no voy a seguir platicando con ustedes, me acaban de pegar, y se fue sobando hasta que se subió justamente la camioneta. Sí me dio mucha pena, porque oye, a lo mejor y todos mis compañeros me empezaron a tirar un carro. Les dije, la culpa fue de ustedes por haber quitado las manos. ¡Qué cosas! A lo mejor llegan cargos aquí a Ciber TV Noticias Monterrey después de esta anécdota. Ya me perdonó Cristian Castro. Pero bueno, pues a final de cuentas son esas experiencias que uno tiene como reportero al andar en la calle. Oye, pues excelente información como siempre de espectáculos. Muchas gracias, Poncho. Media hora, no me puedo quejar. Gracias, Nayeli. No, me encanta, a mí también. Gracias. Bye, bye. Son precisamente las 10:59 minutos de la mañana, a un minuto de las 11, le pasamos nuestras redes sociales, ahí nos puede escribir y estar en contacto, el portal web cibertvnoticiasmty.com, en Facebook CiberTV, en Twitter estamos como CiberTV Noticia 1, Instagram _CiberTV y en TikTok @CiberTVNoticias, para que esté pendiente de toda la información. A continuación viene nuestro WhatsApp aquí abajo, también presentándolo de este lado, 81-23-52-2202, 81-23-52-2202, y nosotros nos despedimos precisamente diciéndole que pues obviamente sigue en sintonía de Ciber TV Noticias Monterrey, que pase muy bonito martes, nos vemos.